Eloy se emociona al asomarse a su casa tras la tromba de agua. Sara, congoja, una congoja de la hostia. Está precintada por peligro de derrumbe. Pues la presión del agua, ¡zas!, reventó y ahí tiró una pared. Esto es para ahogarse, yo puedo salir. Muchos vecinos de Tafalla cuentan cómo fueron arrastrados por el agua, se salvaron por los pelos. Me quedé descalzo, o sea, sin pantalones, casi desnudo, o sea, de la inercia del agua, ¡fum!, me... Una pasada. A Vicen le pilló dentro de su tienda de novias. Tuvo que ser rescatada. Me tiró al suelo la ola que entró de barrón. Me sacaron a pulso mi marido, mi cuñado y la policía. ¿Y hasta qué altura te llegó el agua? Hasta aquí. De momento, imposible cuantificar los desperfectos. 48 horas limpiando llevo. Qué susto. Para salvar 4 maniquís. Y otros intentan localizar sus coches, esparcidos por toda la localidad. Sí, estaba la calle aparcado, como todos los coches, y pues hasta aquí he llegado. ¿Y aquí? Bestialidad. Así corría el agua junto a este restaurante en Puello. Allí se quedaron atrapados, pasaron mucho miedo hasta ser rescatados. Pensábamos que se derrumbaba el bar y que nos pillaba a todos allá. Entonces nos subimos a esa terraza que tengo a mis espaldas y ahí estuvimos sufriendo y con muchísimo miedo hasta que nos pudieron sacar los bomberos. Son conscientes de que quitarse el susto y volver a la normalidad será cuestión de meses.